Bienvenidos a un episodio especial de Super Mario Maker 2. Resulta que hace unos días me enteré que después de la espectacular calculadora de Super Mario Maker que creó Helge Fan, ahora ha creado algo que todavía es mejor. Vamos a jugar la nueva calculadora del caos. Mucho mejor que la anterior y es más increíble. Vamos a jugarla. Esta es la Declutter Chaos Calculator 2, la nueva calculadora. Y es increíble. Vamos a ello. No vamos a jugar una ronda, vamos a jugar varias para demostrar la gran potencia que tiene esta mega calculadora. Select two numbers. Selecciona dos números entre 0 y 9. Ponte el casco. Y ahora elige. Tenéis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En mi caso, para empezar, voy a elegir 4 más 5. Romper esos bloques y tirad. 4 y 5. Y he dicho 4 más 5. Decide. Más o menos. He elegido más. Adelante y no te muevas. Un único movimiento destruiría todo. ¿Qué narices debía hacer este tío para crear tal calculadora que nos sorprendería a cualquiera? ¡No os mováis! El mínimo movimiento destruiría la secuencia total y no tendríais una calculadora, ¿no? Tendríais una muerte, ¿segura? Pero sin duda alguna tendréis algo increíble. ¡Wow! Bien, empieza a moverse la situación. Es un mecanismo tan extraño que me quedo sorprendido. Esta calculadora funcional me sorprende y ya la he visto en funcionamiento en varios vídeos, pero no la he probado yo hasta ahora. Vídeos de Estados Unidos. Pero no la he visto hasta ahora. Me parece sorprendente. Vale. Vamos ahora a tirar hacia acá y... ¡Oh! Esto no parece... Parece increíble, ¿eh? ¡No os mováis! No es mal que repare los Joy-Con, porque si no, tendríamos unos problemas. Quédate quieto. No te muevas. Y eso hasta que lleguemos al final. Vale. En esta ocasión vamos a ello. Vamos a hacer 6 rondas en total. Esta calculadora es tan compleja que quiero hacer 6 rondas. ¡Estoy vivo! ¡Vaya! Estoy viendo cuánto tiempo va por ahora. 4 minutos. Os esperamos el vídeo. ¡Qué guay es esto! Quietos. Y ahora va a formarse esto. 4 más 5 es igual a 9. Lo que es correcto. Y llegamos a la meta. Parece un escándalo, ¿no? Bueno, vamos a jugar a la siguiente ronda. 3.13 tardas en hacer la cuenta. En esta ocasión, de nuevo, tenéis que seleccionar dos números entre 0 y 9. En este caso voy a elegir los números 8 y 6.
Ambos sumarían una cifra de 14. Dicho que voy a sumar. Así que tiramos hacia arriba. Adelante y no te muevas. Eso, no te muevas. Yo voy a dejar el mando aquí. Y vamos a disfrutar esta calculadora. Mientras tanto, os comento que voy a hacer 6 rondas porque quiero primero hacer esto. Ahora luego vamos a restar números. Luego voy a hacer una en cero. En ceros. Y luego jugaremos el máximo resultado y el menor, demostrando que hay números negativos. Por lo que la primera resta será en positivo, he de decirlo. El resultado de esta calculadora es increíble. Debo darle mi enhorabuena a Helgefan y decirle Danke. Es una de las pocas palabras y frases en alemán que sé decir. Otra cosa que sé decir es Grossen Salchichaus. Fue el nombre de una promoción en Alemania de MediaMarkt. Sí. Y sé que a continuación es Gleich. Me he pasado muchos años viendo televisión alemana. No he aprendido a hablar, pero solo veía un programa en la televisión alemana. Los Simpson. Bueno, y estuve viendo The Masked Singer, el cantante enmascarado, mientras llega a nuestro país, lo vi una de las semanas en mis últimas vacaciones. Llevo viendo una de las cadenas alemanas más importantes durante más de 10 años cada vez que me voy de vacaciones. Y todo esto mientras hablo sobre Mario Maker 2. Espero a que la calculadora llegue a su punto. Allá vamos. El resultado de 8 más 6 es 14 y ha salido 14. Vamos a salir. Tocar una nueva vez la meta. Yo mientras tanto estoy comprobando un nuevo blog que habréis visto ayer. Sabía yo que esto iba a ir mal. Bueno. Ahora vamos a restar. Entre 0 y 9. Vamos a elegir en este caso 7. Oh. Oh. Es padre, tío. Si perdéis el casco, perdéis. Una puerta. Si os aburre, podéis usarla. Pero yo no lo recomiendo. Y pica ahí. Vamos a por todo. De nuevo, elijo esta vez 7 menos 5. Serían 2. Recordad que para sumar, restar, tenéis que tirar por debajo. Menos. Adelante y no te muevas. Si queréis rechazar, adelante. Yo me he movido, pero no voy a pensar en ello. Pensar que me he enfadado mucho. Ay, vale, vamos a ello. Disculpe. El mínimo error conllevará
que esta calculadora no pueda ser completada. Si os habéis movido, habréis hecho muy mal. Si os habéis quedado quietos, habréis hecho muy bien. Yo, mientras, como he dicho, estoy haciendo cosas a la vez y hablándoos de temas. Es que es increíble. Me he enamorado de este nivel y me. Y sin duda alguna, hablamos de algo único. Quedar muy poco. Parece que el mecanismo varía dependiendo del tipo de cuenta. Actúa diferente, no he visto ese fantasma antes. Ok, vamos a llegar ya. Recordad que la cuenta que hemos seleccionado es 7 más 5. Lo que es 2. Y es correcto. ¡Jolín! ¡Qué gran calculadora! Del caos. Bueno, vamos ahora con la cuarta ronda. Esta vez voy a elegir una operación que haga cero. Y lo voy a elegir a cara o cruz. Como siempre. Siempre que hago algo, lo echo a cara o cruz. Vale. Si es cara, sumaremos 0 más 0. Si es cruz, restaremos dos cifras iguales. La moneda ha salido cara. Sumaremos 0 más 0. O restaremos 0 más 0. El resultado es el mismo, pero yo voy a sumar 0 más 0, como he dicho. Elegimos aquí 0 más 0. No perdáis bajo ningún concepto el casco. Y decidimos tirar por arriba. Adelante y no te muevas. 0 más 0 debería daros un resultado de 0. ¿Se habrá equivocado esta calculadora? ¡Oh, no! Es hora de verlo. Como siempre, recordad que dejad el mando en una superficie en la que no os veáis tentados de tocarlo y desvariar la calculadora. ¡Qué alivio! ¿Abajo? Okay. ¿Abajo? Venga, cuidadito.
Poquito a poco. Arriba y abajo. Ya debe estar aquí cerca. Igual. El resultado debería ser, sin ningún problema, cero. Correcto. Otra calculadora que ha salido bien. Esto se le podría dar a un concursante de saber y ganar. Esto es increíble. Otro de mis concursos que siempre estarán en mí. Vale, quinta calculadora de la noche. Selecciona dos números entre 0 y 9. Recordad que podéis usar la puerta si os aburréis. Yo no lo voy a hacer. En este caso vamos a tirar a la cuenta más alta posible, siendo esta 9 más 9. Siendo esa cuenta el resultado 18. Así que vamos a ver si sale igual. ¿Saldrá 18? ¿O nos llevaremos un chasco? Mandos en su sitio. Y nosotros a esperar ese 18 correcto. ¿Y cómo lo vamos a esperar esta vez? Bueno. ¿Qué tal si me decís vuestro nombre? 5 segundos. Encantado de conoceros. ¿Te está gustando el vídeo? 5 segundos. No me digas. Si te ha gustado, suscríbete. Para eso el tiempo que quieras. Estoy contento con tu elección. Un saludo. Por si queréis saber eso, es una interpretación de una conocida cinta de VHS de los años 80, que era un amigo virtual. Pero la he adaptado actualmente. Algo tiene que hacer uno para no aburrirse de ver este mapa de calculadora. Siendo esta la quinta ronda que hacemos de 6 rondas. Parece una exageración. En el vídeo original hice 3 rondas, pero aquí he hecho 6 gracias a todas las innovaciones que el creador Helgefan ha añadido en esta calculadora del caos. Yo ya me estoy imaginando futuramente también, ¿saben qué? Hubo un ordenador en Mario Maker 2, digo uno. No sé si en el 2 habrá uno, pero sería genial ver un ordenador espectacular. Soy informático, por si queréis saberlo. Y claro está, eso me encantaría. Vamos a ver el resultado. Técnicamente. Vamos a ver qué sale. Un solo bomb que da 18 como resultado final. Lo que es correcto. Finalmente vamos a jugar la última cuenta. Me da la sensación de que quiero hacer algo diferente, pero voy a mantenerme en mi plan original. El plan original va a ser ahora hacer una resta muy negativa, que sería 0 menos 9. Sería el valor negativo más alto. Ahora tiraremos por debajo y adelante. Tomada la tubería roja,
Vamos a ver la resta de 0 menos 9. Que técnicamente nos tendría que dar menos 9 si no está errónea la calculadora. Aunque visto lo visto, esta calculadora no comete errores. Por lo que es una calculadora increíble. Vosotros sabéis que en mi localidad a veces actúo de calculadora en los negocios cuando paso y hay veces que me dicen que haga las cuentas. Solo necesito la lista de precios y unos segundos o un minuto máximo, dependiendo del tipo de cuenta. Es una anécdota curiosa, pero desde primaria y secundaria he hecho cálculo mental muy rápido. El otro día ayudé a un amigo que tenía un tema de una serie que estaba dividida en diferentes fragmentos. Quería saber cuánto tiempo tardarían en emitirla teniendo en cuenta la duración de los fragmentos y la duración de la serie original. Me di cuenta de que terminaría en 2 meses. Una emisión de 5 días. Bueno, hasta televisivamente lo hice. Ya está. Vamos a verlo. 0 menos 9. Se disparan unos bobons aquí que forman menos 9. Y antes de terminar, voy a ir. Acabo de morir por una estupidez. Bravo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Super Mario Maker 2 especial, la calculadora del caos. Increíble. De lujo. Muy pronto tendremos más vídeos de la serie de Mario Maker 2. Y recordad que cada viernes podréis disfrutar de los viernes de Super Mario Maker 2 con cada vez más niveles. En unos días, como dije en el final del anterior viernes de Mario Maker 2, preparaos para verlo en el móvil. ¡Chao!